Qué bonito. ¿Les gustó la canción? Pues buenas tardes. Yo soy la reverenda Cristina Garza. Soy aquí la ministra de esta iglesia Unity of Nashville. Y estoy muy agradecida de todos ustedes de estar con nosotros hoy y también la gente que está en línea, porque a veces no entendemos que hay una comunidad aquí presencial, pero también hay comunidad ahí en el Facebook, como dicen, ¿verdad? O sea, hay gente ahí que nos están viendo de varias partes de los Estados Unidos y quizás de otras partes de Latinoamérica o del mundo. A veces no sabemos. Y la cosa poderosa de tener este, las redes sociales y estas oportunidades es que a veces la gente no ve en este momento, pero quizás pueden escuchar la canción o la palabra diaria o la oración en unos días, unos meses, unos años y les afecta el corazón, quizás algo los mueve para ser mejor en su vida o tener más paz o armonía. Nosotros estamos aquí para abrir un espacio para la gente de habla español, de Unity, para que se conozcan los principios. Yo siempre he dicho y lo continúo a decir, que los principios de Unity, lo que yo entiendo de Unity, lo que pasé, en Unity, hace veintitantos años cuando comencé, me cambió la vida y voy a decir, me salvó la vida. Yo estaba en un tiempo muy mal, mi abuelita, que era mi corazón, se había muerto, tenía una relación que apenas había fracasado, tenía una niña, era madre soltera, tantas cosas que estaban pasando en mi vida y espíritu me puso. Esta iglesia, estos principios, la verdad en mi camino para poder, poder superar, pero más que eso, para poder abrirme al Espíritu Santo y poder ser yo también una luz. Todos nosotros, no solamente yo como ministra, todos nosotros somos la luz de Dios. So, venimos aquí a aprender un poco más, a abrirnos un poco más a esa luz que todos somos. Unity tiene más de 100 años aquí en Nashville, donde estamos localizados. Y Unity como iglesia tiene más de 100 años en los Estados Unidos, pero también está mundialmente, está en todas partes de Latinoamérica. Les quiero decir solamente un poquito de Unity para que entiendan. Unity es cristianismo positivo, práctico y progresivo basado en las enseñanzas de Jesús y el poder de la oración. Nuestro enfoque se basa en la Biblia metafísica y explora la espiritualidad multicultural y multidimensional. Nuestro propósito es hallar significado espiritual más profundo para tomar la responsabilidad que todos tenemos de expresar Dios que llevamos dentro de nosotros todos los días. Creemos que solamente hay un poder, una presencia y una sabiduría universal y honramos las diversas formas del espíritu y formas en que las personas experimentan lo divino. Respetamos y valoramos dónde se encuentran cada uno en su viaje espiritual y honramos a todos y esta noche esta tarde honramos a cada uno de ustedes con nosotros allí acá donde sea y estamos muy contentos que hayan decidido compartir su luz aquí con nosotros decimos aquí en unity cada vez que damos servicio damos programación que estamos salvos aquí estamos aquí amados porque en otras Partes del mundo no se escucha eso, o quizás en otros senderos espirituales se escucha algo de pecado, o sea que uno tiene que hacer algo para hacer, este tener mérito con Dios. Y aquí les acordamos a todos que vienen aquí ya completamente en la luz de Dios, ya completamente amados, ya completamente aceptados donde se encuentran en su vida, donde lo que está pasando no pasando, lo que les ha pasado en el pasado, si tienen adicciones o algo así, no, esto no estamos viendo eso, estamos viéndolos como hermanos y hermanas de Dios y perfectos, completos. So, estamos aquí en esa energía hoy. Sin juzga, sin crítica. Les quiero dar la bienvenida a la gente que está aquí por la primera vez. ¿Quién está aquí por la primera vez en Unity? Pues en el español, no aquí. <laughs> en el del español. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Y si están en línea por la primera vez, déjanos saber quién son y de dónde son. Y si gustan una información aquí de Unity, por supuesto se las mandamos. Gracias por estar con nosotros. Les voy a decir este nomás que tenemos desde nuestro equipo de música esta noche. Aquí tenemos a Melvin Macías con nosotros. Y la cantante, compositora y mujer increíble, poderosa, la Marcela Pinilla. Y con eso yo creo que se lo voy a pasar a Miriam para poner la palabra diaria. Si gustas decir algo también, Miriam, con todo gusto, aquí en familia. La palabra diaria ha estado en continua circulación desde 1924. Ha sido leída por generaciones en la mayoría del mundo, por millones de personas que buscan inspiración espiritual para empezar su día. Incluso personas que no necesariamente se consideran practicantes de Unity leen la palabra diaria. Personas como Oprah, Denzel Washington y Carlos Santana. La palabra diaria de hoy es consuelo. Encuentro consuelo en las expresiones de amor. Decir te quiero brinda consuelo a un corazón dolido y paz en tiempos de incertidumbre. Hoy abro mi corazón a esas expresiones de cariño como un bálsamo que calma la angustia y el dolor. Cuando me preocupo por otra persona, el amor me permite centrarme en la verdad de que todo está bien sin importar las circunstancias. Abrazo mis seres queridos en un círculo de amor, paz y protección. En la aflicción me consuelo en las palabras amables de los demás. Me rodeo de aquellos que me ofrecen solaz en tiempos de necesidad, alentándome con su amabilidad y compasión. Al ayudar a los demás de manera gentil y afectuosa, les animamos, reafirmamos su fe y les damos consuelo. Segunda de Tesalonicenses 2.17 dice les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este día, les damos la bienvenida y vamos a comenzar nuestro servicio, antes que nada dándoles la honra, el respeto y todo lo que se merecen los guardianes de estas tierras, nuestros queridos espíritus ancestrales, a nuestros antepasados que habitaron estos lugares, a los elementos en la naturaleza, a nuestra amada Madre Tierra, a las cuatro direcciones junto con el cosmos y todos ellos que son creación divina. Ahora vamos a encender nuestra vela, que es la representación de la luz, que representa también pues la unidad, que representa la guía. Si alguno de nosotros tenemos un corazón afligido, estamos en obscuridad, pues estamos enviando esta luz para ustedes, para nosotros y para el mundo entero para iluminarnos como comunidad. Está Leti con nosotros, que es una persona que está preparada. Ella pertenece al lineaje ancestral, desahumadores, nativos, y ella nos acompaña para encender esta luz y llevarla con gran fuerza y con todo el entusiasmo a todo el universo. También está representándonos con el incienso, el incienso que fue usado por nuestros antepasados desde la época de nuestro querido Maestro Jesús. El incienso se utilizaba para limpiar, purificar, y para elevar nuestras oraciones al universo. Damos gracias a Leti por pertenecer a nosotros, a esta comunidad en español y darnos de su sabiduría y de su conocimiento. Leti en estos momentos también agradece con Medicinas Sagradas, con Palo Santo y con nuestro famoso Copal para nuestras cuatro direcciones dando la bienvenida y la apertura a nuestros rumbos para iniciar con esta ceremonia. Vamos a comenzar también orando y los invito a que entremos en ese momento de meditación. Es un momento especial, es una cita divina que tenemos todos con nuestro ser. En estos momentos vamos a orar. Y comenzamos esta oración de libertad. Entonces vine aquí, a este espacio sagrado. Libremente decidí venir. Sí, soy libre. Agradezco por mi vida, por mi libertad. Elijo lo que como, elijo bañarme con agua tibia o en las frescas aguas del río. Elijo a dónde voy o con quién hablo. Elijo dormir o ver la televisión. Elijo caminar o ir en un automóvil. Elijo comer una ensalada o tal vez una hamburguesa. Elijo escuchar el trino de los pájaros o música en un electrónico. Elijo en qué creer y a quién amar. Entre múltiples otras cosas, elijo lo que he visto, pero sobre todo elijo lo que pienso. Qué fortuna la mía, Dios, y a veces no lo noto. Soy libre. Elijo a través de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones y mis palabras. En esta tierra donde alguna vez alguien vivió, prisionero, prisionera, encadenados a la voluntad de otros, ellos no pudieron elegir porque no tenían libertad. Yo soy libre, puedo elegir. Elijo reconocer la grandeza que habita en mí. Elijo ver y sentirme como soy perfecto, perfecta. Únicos, nacidos de madre y padre terrenal, concebidos de una sola mente creadora, a su imagen y semejanza, hijos del gran espíritu morador en estos cuerpos, resplandezco y celebro la divinidad que hay dentro de mi ser. La libertad es mi verdadera naturaleza. Tengo múltiples opciones para elegir la más adecuada para mí. Cristo trajo la expansión para una conciencia libre. Ya no somos esclavos, ya no somos encadenados. Mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones están disponibles para el bien mío y para el bien del mundo. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a representar el Dios que mora dentro de mí con mis actos, con mis acciones, con mi amor. Así, libre, en libertad. Gracias damos, porque así es. Amén. Y con este sentimiento de oración, invitamos a las personas que se encuentran en línea a que nos dejen sus peticiones de oración Unity es un lugar donde puedes dejar tus oraciones, tus peticiones en línea o también por escrito en la puerta del santuario aquí nosotros oramos por 30 días 30 noches en Silence Unity en la villa enviamos tus oraciones y allí hay un lugar sagrado donde se ora por todas nuestras peticiones. Al final del servicio, Leti que nos acompaña con el humo sagrado, con el saumeado, estará disponible para cualquier persona que quiera acercarse y le haga una limpieza con el humo sagrado. Al final de, del servicio están invitados. También nos pueden dejar sus oraciones, sus peticiones de oración en línea, como ya dije para que todos oremos juntos y esto pues llegue en comunión para el mundo entero, tengamos una energía mejor todos. Ok, pues continuamos con nuestro servicio, invitando a la reverenda Cristina a que venga con nosotros continuar con este día. Gracias. ¿Tú quién eres? ¿No te presentaste? Yo quién soy. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Vero Hernández y soy una estudiante de Unity, además de ser una congregante de este lugar y por suerte la esposa de Reverenda Cristina. Tengo el honor de, pues yo solamente no, yo sola no hago el trabajo, es un trabajo que requiere muchas personas y tengo la honra de tener Vero conmigo como mi pareja dentro de en este trabajo espiritual, este sendero trabajo este espiritual, pero también como mi esposo. So, gracias por todo lo que compartes conmigo todos los días. Pues vamos a seguir un poquito este, entregándonos un poco más al espíritu, sintiendo las palabras de oración que Vero nos compartió. Entonces vamos a seguir en esa energía, esa, vamos a fluir un poco aquí. Les invito que cierren los ojos. Cierren los ojos y si les da miedo, o si se les parece raro, ciérrenlos. Danse, degan, de, se de, dan ah, ok, me estoy haciendo aquí rara en meditación. El espíritu me está entrando entre dos lenguas. Y estoy tratando de manejar las dos en este poder, este potencial. So, inhalamos, inhalamos y exhalamos. Sintiendo aquí la vibra del Espíritu Santo en este espacio, sintiendo la vibra del Espíritu Santo entre nosotros. En cada célula de tu cuerpo, en cada órgano, se está moviendo aquí en este momento el espíritu sanándote, el espíritu amoroso, el espíritu de poder y de potencial, de justicia. El Dios que sabe lo que está en tu corazón. El Dios que afirma que eres libre, libre de todas las aflicciones en tu vida, de todas las cosas amargosas, de todo lo que llevas en el corazón que te tiene pesado o pesada. Las palabras de oración son de liberación, de abrir, de entregar, de tener fe. De acordarnos que somos los hijos y hijas amadas del Espíritu Santo. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener juzga, no tenemos que tener autocrítica, no tenemos que tener pena. Eres perfecto, somos perfectos, somos la expresión divina, increíble. De Dios. Aquí estamos en comunidad en este momento para acordamos acordarnos de nuestro herencia espiritual, de nuestra verdad como seres espirituales y de accesar ese poder interno para poder ser quien Dios nos trajo a esta tierra para ser y para también expresarnos y tener la vida de alegría y de amor y de balance y de armonía. Y con eso decimos gracias, gracias Dios, gracias Creador, gracias y amén. Ah, abrimos los ojos respiramos un poco y nos conectamos aquí hola buenas tardes me llamo vanessa guaracha y doy gracias a dios por estar con ustedes de nuevo um, soy muy agradecida si quieren ir conmigo abren sus libros de 40 días de dejar son las páginas 40 y 41. Y quiero empezar con nuestra afirmación. Estoy listo para actuar audazmente desde mi identidad divina. Hoy es domingo 19 de marzo, marzo 2023. Estamos hablando de negar el poder, el proceso de, de, de negar el poder. Y esta página es muy especial porque es dicha de Rebelen la Cristina. Uh -huh. Ya sea que nos demos cuenta o no, a menudo estamos atrapados en viejas historias que tienen un profundo poder sobre nosotros. Muchas de estas historias nos mantienen en el terrible tan tan viejos, tan poco atractivos, tan rotos, tan avergonzados, tan inmerecedores y nos creemos que la vida pueda cambiar. Nos basamos en estas viejas creencias para interpretar, responder y tomar decisiones en el tiempo presente. En el capítulo 5 del libro de Juan, cuando Jesús está en el estanque de, Be de Be Bethesda con el paralítico, Jesús pregunta, ¿quieres ser sanado? El hombre tiene una lista de razones por la, las que no se ha curado. A lo largo de los años, Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Cuando el hombre está listo para negar el poder de sus viejas historias de carencia y limitación, da el primer paso. Tienes fe para entrar en una nueva historia de tu identidad divina. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Juan 5, 8, 9. Dicho por Reverenda Cristina Garza. Qué bonito. La música es trascendiente, la música abre la alma. Y siento el espíritu aquí en este momento, siento aquí la energía, todo lo que está elevado. Gracias a los músicos, a Melvin y Marcela, por crear este espacio, espacio tan sagrado en este momento. Les quería decir también antes de, de continuar que los libritos, este, Vanessa, este, leo un poquito de pero son para cuaresma y los tenemos aquí. So, si alguien quiere recibirlos, están aquí este, atrás en la iglesia y también los pueden este, agarrar en Unity en línea. So es unityenlinea.org. So, pueden este, agarrarlos también ahí y son gratis. Los pueden mandar a su casa o los pueden bajar electrónicamente. Vamos a seguir. Este mes tenemos en Unity tema cada mes. Y este mes el tema aquí en nuestra iglesia es sobre la sabiduría. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la sabiduría de la ira. Y ustedes yo creo en este momento están pensando, ¿cómo puede ser sabiduría del enojo? Porque normalmente nosotros pensamos en el enojo es algo malo, ¿no? Normalmente cuando uno se enoja dice es algo malo o nos apenamos por tener enojo o tener ira o si alguien está enojado con nosotros, ves, es algo malo, ¿no? En nuestra cultura nos hemos enseñado que estar enojado o tener ira este, es malo, ha agarrado mala fama. A veces nos han enseñado que... Estar enojados como emociones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los, lo ignoramos. No queremos sentir ese enojo. Es algo que tenemos que controlar a veces. Y sí, vamos a hablar un poco de ese control, pero algo diferente lo que les voy a sugerir es que tenemos que comenzar a sentir el enojo. Vamos a dejar dejar de entender la ira como algo de culpa o de vergüenza o autocrítica. La ira, en vez de ser un adversario que tenemos que derrotar, puede ser nuestro aliado valioso. Y les voy a sugerir que a algunas personas aquí y escuchando necesitan enojarse. Suena un poco raro, ¿no? Pero sí, hay unas personas que necesitan enojarse. Vamos a comenzar un poco entendiendo qué es la ira. Y voy a usar las palabras enojo-ira como intercambiados, ¿no? ¿Qué es la ira? ¿Qué son los límites y qué son las oportunidades? Primeramente lo que tenemos que entender es que el enojo, la ira, es emoción. Es una emoción, es algo que sentimos como la alegría o estar triste, ¿no? Es una emoción. Ahora, si basamos un acto que viene del enojo o de ira, es algo diferente. Se convierte de una emoción a un acto. ¿Y qué pasa? Luego eso se transforma en que sea violencia, que sea agresión, que sea destrucción, terrorismo, opresión. Pero tenemos que en la mente comenzar a separar estas cosas. Las emociones son naturales, las emociones son importantes. Las emociones son algo que nos ayudan a desarrollar nuestra vida y nuestro sendero espiritual. Ahora, los actos son diferentes. Según el budismo, vamos a hablar un poquito, agarrando la sabiduría de nuestros hermanos y hermanas budistas. Los, en budismo dicen que la agresión es uno de los tres venenos que impulsan nuestro sufrimiento. Ellos dicen que la, lo que define la agresión es el ego. Entonces, cuando estamos aferrados al ego, que necesitamos ser correctos, necesitamos dominar, necesitamos hacer algo así, es cuando estamos en esa agresión. Les voy a compartir un, un poquito de palabra de un señor que se llama Melvin McLeod. Y él es editor de una revista de sabiduría budista que se llama Lions Roar. Y él dice esto, la agresión es la energía de la ira al servicio de todo lo que definimos como yo, lista para actuar y atacar a cualquiera y a cualquier cosa que consideramos una amenaza. Pero cuando la ira se libera, se libera de su servicio al ego, deja de ser agresión y simplemente se convierta en energía. La energía pura de la ira tiene sabiduría y poder, incluso puede iluminar. Ustedes en un momento han pensado que el enojo ilumina. ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? ¿Eh? ¿No? <laughs> ¿Indecididos? Normalmente no pensamos que el enojo puede ser como un sendero espiritual, que el enojo puede abrir unos caminos a la paz, al entendimiento. Pero vamos a seguir. Vamos a continuar en entender que no es ira como agresión que estamos hablando. El enojo y como emoción es saludable. Pero los actos a veces que nos basamos en ese enojo es diferente. Pero cuando actuamos de esa emoción sin entenderlo, sin procesarlo, sin transformarlo, no nos ayuda. No nos ayuda el conflicto que tenemos o el dolor que tenemos. Incluso va más a destruir que a construir. Les voy a preguntar, en un momento en enojo, han mandado un email. Un texto. Sí, ¿verdad? No mienten, todos, todos. Yo no soy la, soy la única aquí, ¿verdad? O han llamado a alguien con el enojo, con la ira, ¿verdad? ¡Justicia! ¿Qué me dijiste? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Todos estamos en ese momento. Hemos pasado por esos, esos tiempos, ¿no? Que nos lanzamos con la emoción, no la transformamos, no la entendemos, entonces vamos al acto. no. Entonces, todos tenemos esa historia. pero es importante entender, cuando hacemos eso, qué causa en nuestra vida. otro budista, un monje budista, chiknat han, que desafortunadamente hizo su transición este año pasado, Supo reconocido. Y este, lo que les voy a leer un poquito, es de su libro Ira, Sabiduría para enfriar las llamas. Y esto es lo que dice: Si tu casa se está incendiando, lo más urgente es regresar y tratar de apagar el fuego. No correr detrás de la persona que crees que es el pirómano. Si corres detrás de la persona que sospechas que ha quemado tu casa, tu casa se quemará mientras que lo persigues. Eso no es sabio. Debes volver y apagar el fuego. Entonces, cuando estás enojado, si continúas interactuando o discutiendo con otra persona, si tratas de castigarla o castigarlo, Estás actuando exactamente como alguien que corre tras el pir, pirómano mientras todo se enciende. Hemos estado ahí cuando nos enojamos, que estamos corriendo hasta el problema, que estamos corriendo hasta la destrucción, estamos corriendo hasta no la armonía, no la paz, no el entendimiento, estamos enfocándonos en algo. Y todas estas enseñanzas nos dicen que tenemos que tomar esa pausa sagrada. Tenemos que transformar ese enojo. ¿Cómo se transforma? Primeramente entendiendo qué estoy sintiendo. A veces no nos dejamos sentir el enojo, enojo y luego hacemos cosas que son fuera de serio, que son más que es destrucción. So, tenemos que pensar primeramente qué es lo que estamos sintiendo, de dónde viene este enojo. Y les voy a sugerir que muchas veces, si no todas las veces, cuando están en una situación de enojo con alguien en particular, no están en enojo de la situación enfrente de ustedes. Les voy a repetir, cuando están en ese momento, no están realmente enfocados. Energéticamente en lo que está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros tenemos en la subconsciencia muchas cosas, aunque no estamos conscientes: cosas del pasado, cosas de nuestra niñez, cosas de otras relaciones, cosas que nos hizo alguien, injusticias. Entonces, no conectamos lo que ha pasado atrás de nosotros en el pasado con lo que está pasando en el presente. Cuando usamos este pausa sagrado y este proceso de transformar, podemos entender un poco más de dónde viene esta ira. Y a veces, si se ponen muchas veces, todas las veces, si se ponen a pensar un poco más, de tomar esa pausa, de ponerse en oración, de meditar un poco, de tomarse este, un baño caliente, de irse a caminar en la naturaleza y procesar qué siento, qué es lo que estoy sintiendo y qué está pasando. Vamos a seguir con Nar Han. So, en vez de enfocarnos en otros Necesitamos enfocarnos en nuestra propia vida y necesidades. Tsitnak Han dice, tenemos que poner atención y amor en nuestro enojo. Él dice, la ira es como un bebé que llora y sufre. El bebé necesita que su madre lo abrace. Eres la madre de tu bebé, tu ira en el momento en que comienza a practicar la inhalación y exhalación conscientes tiene la energía de una madre para acunar y abrazar el bebé. solo abraza tu ira. solo inhala y exhala eso es suficiente. el bebé, el bebé sentirá alivio enseguida. abraza tu enfado con mucha ternura. Tu ira no es tu enemigo. Tu ira es tu bebé. Es como tu estómago o tus pulmones. Cada vez que tienes algún problema en los pulmones o el estómago, no piensas debo de tirarlo. ¿Sí o no? Lo mismo ocurre con tu ira. Aceptas tu enfado porque sabes que puedes encargarte de él. Puedes Transformarlo a energía positiva. Con so, en eso estamos, entendiendo la diferencia, descubriendo y abriendo la posibilidad de sentir nuestro enojo plenamente, pero no en agresión hacia otra persona. Y no es fácil, da mucho miedo a veces porque uno dice: ¡uh! se me dejó ir, quizás no, no me dejo, no me controlo, ¿verdad? O si me dejo ir y dejo sentir, a lo mejor no me recojo del piso. Pero es la fe en estos momentos, el entendimiento del proceso de sanación, el entendimiento de la transformación espiritual en que uno puede hacer eso y sí se va a levantar del piso y sí va a tener el control, teniendo esa conexión y esa fe en Dios de ser co-creador en este proceso de sanación. No podemos evitarlo. Y evitarlo nos causa más problemas en la vida y seguramente problemas en nuestras relaciones de familia, de trabajo y en acercarnos más a nuestro Dios interior. Tenemos que reconocer y transformar la ira. Quiero hablar un poquito sobre nuestro Maestro, Jesús. Unity se basa en las enseñanzas de Jesús como nuestro maestro. Entonces, vamos a hablar un poquito de un, una parte de la Biblia que es súper reconocida, una parte en cual Jesús se enojó. Es bien pequeñito, se so les voy a leer un poco. Y esta historia está en todos los evangelios principales, pero vamos a leerlo de Mateo. Este es Mateo 21, comenzando en el 12. Y normalmente eso se entiende como la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué está pasando ahí? Reconocemos ese pasaje. ¿Quién se acuerda de, de ese pasaje en la Biblia? Donde supuestamente dio este Jesús se enoja Primeramente les voy a decir algo Nos había capturado hasta que me estaba preparando para este sermón Normalmente cuando pensamos del de enojo, de la ira Y Jesús nos estamos este, entendiendo que eso es lo que pasó Es algo de, así de la agresión, de la emoción like, ¡Ah! so, Pensamos, yo me imagino como ustedes, yo como quizás ustedes era como agarró la mesa, ¿no? Y fue, y la tiró la mesa, y para afuera, y con una agresión, con una, con una energía así bien alta, ¿no? ¿Sí o no? Pensaba en eso, ¿verdad? Pero, ¿qué si lo vemos de otra manera? Quizás Jesús, como maestro de la paz, como maestro del control, quizás sí estaba enojado de muchas cosas que estaba viendo, que estaban pasando. Pero cambia si pensamos que entró con una calma y nomás tiró la mesa. No dice que entró con ira, nomás dice que entró y lo tiró. Quizás pudo accesar esa calma de hacer un acto, pero no de agresión, nomás un acto. Para que la gente pudiera ver, considerar y pensar de lo que estaba pasando a su alrededor. No sabemos, yo nomás estoy sugiriendo, pero cambia la historia, ¿no? Si pensamos que en vez de, ¡ah! como un loco, ¿no? Que entró y fuápate, tiró todo, ¿no? Si pensamos que a lo mejor entró con una calma de todo el mundo, like, ¡tú! Y you no, know? váyanse todos. Esto no es el lugar en este templo para hacer esto. ¿Me entienden? Cambia la historia. Si vemos, lo vemos de otros ojos, otra manera de pensar. ¿Qué es la importancia ahí? La importancia es que sí, y es, algo pasó, pero él estaba, vamos a ir a entender la historia, vamos a entender lo que estaba pasando allí en ese momento. Sí había injusticia. La gente hebrea estaba viniendo a la Pascua judía en ese tiempo. Y lo que pasaba es que gente venía de toda la región, de todas otras diferentes poblaciones y tenían monedas diferentes. En el templo solamente se permitía la moneda del templo. So, cuando la gente venía tenían que cambiar su dinero. Y les cobraban una tarifa muy alta para cambiar eso. Ahora, la otra cosa, cuando la gente venía a este tiempo bien sagrado en la cultura judía, tenían que dar una ofrenda. La ofrenda era sacrificar un animal. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Igual tenían que pagar tarifa alta para cambiar las monedas y luego tenían que pagar mucho dinero más alto del precio del animal para comprar el animal. En el pasaje que estamos leyendo, Jesús dice las palomas, ¿por qué? Porque está escrito en el Testamento Viejo que la gente pobre podía dar de sacrificio una paloma que era algo pequeño y algo de menos valor. So, la gente pobre en ese tiempo era la gente que estaban abusando más. Entonces es súper importante que entendemos que lo que está diciendo sí es crítica de los días, sí es crítica de la injusticia del tiempo. ¿Por qué importa eso para nosotros? Importa eso porque nosotros como seguidores de Jesús tenemos que pensar en nuestra vida, qué vemos alrededor de nosotros. ¿Qué vemos en este mundo y qué son las tablas quizás que tenemos que tirar? Igual, en nuestras vidas propias, nosotros vemos la Biblia en manera de metafísica, que es más de lo físico, más de lo literal, que es algo más de lo misterio de la Biblia. Entonces, si pensamos cómo esta historia se puede aplicar a nuestra vida propia, lo que Jesús como maestro nos está enseñando es pensar, ¿cómo es que nuestras vidas se han convertido en algo que no es enfocado en Dios? ¿Cómo es lo que estamos haciendo que estamos fuera del sendero espiritual? ¿Cómo es que no estamos alienados con nuestro espíritu? ¿Qué está pasando en nuestra vida que tenemos que ver cómo se tienen que tirar esas mesas? ¿Me entienden? Esa es la diferencia o eso es lo que estamos entendiendo en este momento, lo que está pasando aquí. ¿Cómo estamos cambiando nuestras vidas? ¿Cómo podemos entender el significado? ¿El dinero ha sido nuestra adoración y no Dios? ¿Hay una prioridad o valor que ha permitido establecerse en su vida no poniendo a Dios o el Espíritu o el Creador o cualquier palabra que quieran usar para entenderlo. ¿Dónde está, están sus prioridades? Piénsenlo. Esa es la justicia. Justicia solamente es el balance en nuestra vida. So, ¿Qué es el balance en su vida? Y les pregunto otra vez, ¿qué son las tablas o las mesas? que deben cambiarse en su vida. Voy a concluir solamente diciendo que tenemos el poder, cada persona, cada uno de nosotros, tenemos el poder de transformar la agresión en la sabiduría de la ira. No hay mayor victoria para nosotros ni para el mundo. Lo que pasa en nuestra vida es reflexión de energía. O so, si nosotros en nuestras vidas hacemos esos cambios, energéticamente para el mundo hay potencial. Porque cada cosa pasa en esos momentos, en nuestra vida personal, que luego cambian energéticamente lo que está pasando en el mundo. A veces no entendemos eso, pero les voy a decir. Que cada cosa, cada decisión, cada pensamiento, cada acto, cada sentimiento que podemos cambiar, que podemos hacer así como Jesús, tirar las mesas, tirar las tablas, cambia no solamente en nuestras vidas, pero lo que está pasando en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro mundo. Solo les sugiero que tenemos la libertad de elegir la justicia de enojo, no la destrucción de la agresión. Usar la ira para el propósito de curar, de tener paz, de tener crecimiento. La ira es un punto de transformación, es catis Trampolín hasta la armonía, la paz y la justicia. Los invito a todos a tirar las mesas. Amén. Gracias. Y pues vamos entonces a continuar con nuestro servicio. Y llegó el momento de nuestras contribuciones. Estamos invitando a las personas que estén viéndonos desde su casa a que nos apoyen con su donación. Es una donación voluntaria, obviamente, y al igual que en el templo se ofrecían las palomas, pues aquí también ofrecemos nuestras palomas o nuestros este, mejores monedas que tengamos. Cualquier contribución es bienvenida y los invitamos a que nos apoyen en el website uh, Unity, por ahí sí lo podemos poner, donde se pueden hacer las contribuciones uh, para poder uh, donar. Por ahí está el botón, los que nos están viendo también en la forma uh, pues, antigua, lo podemos hacer enviando... Su cheque directamente a la iglesia. Por ahí aparece la dirección también. Si en el website nos hacen favor de poner en el Facebook Live la dirección a donde se pueden enviar los cheques y todos los millones que nos lleguen para contribuir con esta abundancia. Recordemos que, recordemos que. Eh, en la forma en que nosotros aportamos al mundo, también está la forma en que vamos a nosotros tener ese intercambio, esa prosperidad en nuestros hogares. Pongan su dinero donde estén recibiendo un alimento espiritual, donde estén recibiendo lo mejor. Entonces, los invitamos para que pues, todos, todos puedan contribuir. Y quien está aquí, por aquí tenemos una canastita donde podemos este, recibir también con todo el amor del mundo, lo que sea su corazón, lo que esté a su alcance, acompañarnos este con, con esto para que podamos continuar haciendo estos servicios. Muchas gracias. Vamos a ser la luz del mundo y a, a continuar con este trabajo de luz. Gracias por sus contribuciones. Ahora vamos a hacer nuestra declaración de prosperidad que ya de tan manera... Habitual, es, es uh, un honor que nos acompañen a hacerla. Y si me acompañan, todos juntos decimos: el amor divino en mí bendice y multiplica todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que doy y todo lo que recibo. Y así es. Claro que sí, y ahora, bueno, pues antes de finalizar, ya. Vamos yéndonos a la recta final, pero sin antes a dar nuestros anuncios que van a estar, vamos a comenzar a hacerlos a cargo de nuestros 12 poderes. Ya, yeah, tenemos música, claro que sí, muchas gracias a Melvin. Y pues en esta ocasión, este mes, en Unity celebramos el poder de la sabiduría. Recuerden que cada mes Unity está cambiando un poder, una facultad que está dentro de cada uno de nosotros. Nuestro cofundador Charles Fillmore así los puso y el poder de la sabiduría está representado por el color. Amarillo, bien dicho, y el color amarillo es el color de este mes y la sabiduría significa comprensión espiritual y este nos ayuda, esta facultad nos ayuda a evaluar y decidir para tomar mejores decisiones, las decisiones más correctas. Este poder, el señor Charles Fillmore lo puso en la dirección de nuestro estómago, está en nuestro cuerpo, en el estómago. Recuerden que cuando tenemos por ahí algo que, este, una sensación, un presentimiento que le llamamos, se manifiesta en nuestro estómago. Cuando tenemos un enojo, una alegría, está en nuestro estómago manifestándose. Por eso hay que tomar sabias decisiones para que nuestro estómago sienta bien bonito, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con nuestros anuncios. Nuestro siguiente anuncio es el anuncio del servicio. Oh, estamos celebrando el Día de la Mujer, un aplauso para las mujeres, por favor. Claro que sí, a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres, es una honra ser mujer, gracias Dios por habernos hecho mujeres. Este, estamos celebrando a la mujer y dense su abracito y siéntanse grandiosas porque la mujer es quien da vida en, esta, en, este, en este planeta Tierra, ¿verdad? Muchas felicidades a la mujer. ¿Qué tenemos después? El siguiente servicio en español que viene el próximo 30 de abril, no se lo pierdan, por favor compartan con sus amigos en sus redes sociales que vamos a tener el servicio en español en vivo y por Facebook Live a la misma hora 4.30. Okay. Sigue meditación en español con Reverenda Cristina y su servidora. Vamos a tenerla el día abril 18 por Facebook Live. Después tenemos en Unity Nashville, recuerden, aquí en Unity Nashville, en el santuario, tenemos servicio todos los días a las 10 de la mañana, todos los domingos, cada domingo a las 10 de la mañana. El servicio en español es una vez al mes, pero el servicio en inglés todos los domingos a las 10 de la mañana, así que si tienen alguien que no habla español y quiere, está interesado en recibir este alimento espiritual, a las 10 de la mañana los esperamos los domingos. Next, Danza Ceremonial Azteca Mexica, tenemos la danza, el grupo de Danza Ceremonial Mexica nos está ofreciendo… A que nos abre las puertas aquí en el santuario los viernes, empezando este 24 de marzo a las 7 de la noche para practicar. Si tienen la inquietud de bailar, si han visto esos danzantes hermosos que nos dan estas celebraciones tan bonitas con su danza, su talento, ellos están dispuestos a, dispuestos a compartir con nosotros y nos abren la puerta para practicar con ellos los viernes. Así que es la cita de 7 a 9. Aquí los esperamos. No tienen que saber bailar, no tienen que saber danzar porque nuestra maestra es espectacular y muy paciente. Están invitados. Por último, los invitamos a mantenerse conectados en nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos nuestros YouTube. Vamos a tener por ahí todo el servicio. Si no lo vieron, si se lo perdieron, pues todavía tienen oportunidad de que lo pueden ver en YouTube. Se queda grabado. Y pues sin más ni más, invito a Reverenda Cristina que venga con nosotros para finalizar con nuestro hermoso servicio del día de hoy, dándoles las gracias. Pues ya, como todas las cosas, se tienen que acabar, ¿no? So, este servicio ya se ha acabado. Pero muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y toda la gente que está en Facebook Live o que nos está viendo en YouTube, porque ya después va a estar también el servicio en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su energía aquí en este día y siguiendo en los días que van a venir todavía. Y la oración de protección pueden decir con nosotras si quieren pararse si no está bien La luz de Dios nos rodea. El amor de Dios nos envuelve. El poder de Dios nos protege. La presencia de Dios nos cuida. Donde quiera que estamos está Dios. Y así es. Amén. Gracias. Gracias.